Sí, hacer este, en, este, en este especial un, un segmento destinado a la historia, digamos una historia vista desde una manera muy particular, porque bueno, San Martín es muy caro el sentimiento de todos los mendocinos, así que la aparición de, del personaje de San Martín en la fiesta de la vendimia siempre es muy popular y muy, muy afecta al cariño del pueblo. Así que estamos muy contentos con eso. Es una cápsula que ha trabajado muy bien. Este, hemos tenido una muy buena relación con el sector audiovisual. Yo estoy muy agradecido del ministerio, del gobierno de la provincia, de que nos haya dado esta gran oportunidad a todos los artistas de Vendimia de poder hacer en el marco de estas cosas que había que hacer inventar, ir de nuevo, ver cómo íbamos adelante con alguna otra cosa que no fuese lo que no se podía hacer, este, o que fuese, mejor dicho, lo que no se podía hacer, y logramos esto que me parece que va a ser fantástico. Yo creo que, que la gente va a estar muy contenta de ver una forma distinta, de reconocer espacios que no, por ahí no conoce. Nosotros nos encontramos en este momento en Santa Rosa, también diciendo que la historia tiene, no tiene límites, no tiene... ...como decíamos hoy, no tiene acequias que la dividan... ...no tiene alambres que, la, que, la, que también limiten los, los espacios... ...así que, bueno, Santa Rosa tiene todo el este mendocino... ...tiene cosas muy importantes y hemos elegido el este para eso... ...y así que, bueno, cada uno de nosotros en su espacio y en su lugar... ...pudiendo expresar de la mejor manera posible... ...lo que le ha tocado hacer en esta pandemia... ...que espero que le llegue a todo con mucho afecto y mucho cariño. El arte, en, después de tanto tiempo de haber estado limitado por la, por la pandemia y ese tipo de cosas, esta euforia de hacer esto con, con el, salvando las, las distancias, respetándonos con todos los protocolos, ha sido verdaderamente para mí, que soy un hombre grande y muchos años de vendimia, una experiencia realmente maravillosa. Yo estoy muy agradecido de haber podido lograr esto a esta altura de mi vida, que ya es mucho decir. Este, sobre todo porque hacer lo que a uno le gusta y vivir de lo que uno quiere es algo que no a lo que no debiera de renunciar jamás. Por eso sigo todo el tiempo y mientras tenga fuerza y luchando ir para adelante y hacer todo lo que podamos hacer y generando mucha fuente de trabajo. En este caso no desde lo personal, sino desde la de la conjunción de opiniones, la voluntad del Estado, hablando con Mariana Yuri, hablábamos con Mariana la vez pasada y cómo imaginábamos y, y salió todo esto y la verdad es que el gobernador a la par recibió viéndonos eso es algo maravilloso porque así como todos los sectores merecen una atención yo creo que los artistas la hemos tenido y tenemos que estar muy satisfechos de eso